Hey, Royals. I'm Mrs. Morgan. And I'm Mr. Transier. And this is Royals Week in Review. Today is Friday, June 8th. It's our special prom edition. Do you have any prom tips? I always think about hairspray with prom, all those updos and everything, and it always scares me because I think about fire and hairspray and poof, and all those pretty hairdos. So, yeah, that's mine. Stay away. I don't have any tips about hairspray, but my favorite prom tip is make good choices, not babies. Hey, Ms. Morgan. Yeah. Do you know Mr. Branion? Yeah, Mr. Banion. Yes. Yeah. He's offering free sports physicals. Oh, that's so cool. Mr. Branion's awesome. I love Mr. Banton. Yeah, he is fantastic. The kids really like him too. Here's some info. Let's check out Mr. Branion. Hey, Ms. Morgan. Yeah. Thanks for coming in and doing this. You're welcome. So cooperative. You know who else is really cooperative? Bud Branton. I heard that. Yeah. But he didn't win this month. No. Let's check out who did. Yeah. Okay. I don't even know what to do with these red tickets. Where do I turn them in? You're supposed to go to the focus center. If you go there and you put it in this box, okay, you get a cool prize. Hey, did you hear about Lil Tay? Huh? And Daniel Vergoli and Will Vicky? Oh my god, I have so much to tell you guys. You guys have no idea. Hey. Oh, sorry. Excuse me. Do you guys know where to turn in these red tickets? Because I'm confused. Oh, you go to the focus center. And then if you turn it in there, then you can get a cool prize. Okay.
Ooh, a roar ticket. That's some trash. Oh no. A roar ticket. I better turn this into the focus center. Miss! Miss! Help! I need some help! Hello? Danielle, what do you need help with? I need help with this problem. I don't even get it. Like, well, okay, but first you need to get on the problem page. We're on page 503. Union, I think you're doing a great job helping out another student when I was busy. Here's a roar ticket for you. Ah, thank you for this roar ticket. This geometry? Oh, heck no, bro, I'm out. It's Royal Idol. But we won't sing there, so no. You can actually come and feel safe. We're not invited. Yeah, no, not on stage. Come out this Monday, 6 o'clock, in the pack to support Royal Idol. Be there or be square! ¿Qué tal el amor fácil? Está increíble. Es uno de mis favoritos partes de Royal's Week in Review. Mío también. Quiero mirar cómo termina. ¿Es la final? Es la final temporada de Amor Fácil. Vamos a ver qué pasa. Qué bello es tenerte y llenarte de besos. Qué linda tu risa y tu cuerpo perfecto. Es tan especial, un amor ideal que me llena por dentro. ¿Qué? ¿Qué estás mirando? ¿Qué está pasando? De que yo supiera, ella no es tu novia. Tú ni sabes nada. María, dime lo que tenemos. ¿No vas a decir nada? ¿De veras me vas a dejar por mi primo? ¿Por qué no entiendes? María fue mía primero. No me tú reclamarías. ¿Y Angélica? Ella nunca me soportó. Cuando tenía un concierto, ella se fue. María fue la única que estaba ahí. Ojo, yo vine con mi novio, pero está aburrido. No sé cómo le gusta. Oh, de nada. Tocaste muy bien. Gracias. No entiendo. ¿Sabes cómo hacer la última cosa? Sí, mira, es bien fácil, Ira. Nomás pones 5 por 10 y ganas 50 y este es tu producto. ¿Ves? ¡Eh, no, 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 para ti! ¡Espera! ¿Qué? ¡Para! ¿Sabes qué? Ya me voy. Te vas a arrepentir, primo. Bueno. Por fin ya me gradué. Ya quiero empezar mi carrera de ser actriz. Felicidades, mi amor. Gracias. Recibí una llamada. ¿Y qué pasó? Era mi entrenador y me dijo que tengo que regresarme a México. Tengo una beca muy grande y voy a estar viajando mucho. Estoy muy orgullosa de ti, pero las cosas no van a cambiar entre nosotros, ¿verdad? Por supuesto que no. Juan, es María. Ya pasaron 3 días y todavía no me contestas mis llamadas. Por favor, llámame para atrás. Bye. Juan, ya pasaron 2 semanas. Estoy preocupada. Por favor, llámame. 2 meses y no sé nada de ti. Por favor, llámame. Te necesito, Juan. Ya 6 meses y nada. Ojalá que estés bien. Yo creo que esta es la última vez que te voy a llamar.
quiero. Bueno. Oh, ok, sí. Llego al estudio como en 10 minutos, ¿ok? Ok, bye. Bienvenidos al show deportivo con Julio López. Hoy nuestro invitado especial es Juan Moreno. Estamos jugando muy bien con las Chivas, 3-1. ¿Cómo te sientes? Bien, me siento bien. Ahora ya vamos a la final y no podría hacer esto si no fuera por mi equipo. ¿Y hay alguien especial en tu vida que te inspira? No, no hay nadie. Yo solo estoy enfocado en mi carrera. Y ahora vamos a enseñar un video al público de Juan Moreno. ¡Zapatazo! ¿Cómo lo hiciste? No, pues práctica, tomo mucha práctica todo esto. Pues entrenar diario, echarle ganas. Y ahorita regresamos más con Juan Moreno. Gracias. Estoy bien orgulloso, primo, que ya vas a estar en los finales. Sí, gracias, gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Bien o qué? No, me siento pues emocionado. No, me esperaba llegar a las finales, pero ya todo es posible. Pues, ¿siempre estabas en las canchas o practicando con los empresas? No, pues sí, para eso se tiene que... ¡Jesús! Que practica. ¿Qué? ¿Tienes las llaves del Alcaro? No, tú los tienes, yo te los doy a ti. ¡Oh! ¿Estás embarazada? Sí. ¿Cuántos meses llevas? 8. ¿8? ¿Es niño o niña? Niña. Felicidades, primo. Gracias. Vas a ser tío. Pues sí, ¿verdad? Ya. Yeah. Felicidades. Que les vaya bien con su bebé. Gracias. Bueno. ¿Y si lo compraste? No sé cuál. ¿Lo compraste? Sí. Espera, déjalo para afuera. Ay, no me siento bien. ¿Qué te pasa? Tengo un dolor. ¿Vamos a la casa, entonces? Ay, no. Necesito tomar aire. Güey, ¿y Juan? Luego le mando un mensaje. Va a entender. Sí, yo volveré para atrás en unos días, pero... Qué linda tu risa y tu cuerpo perfecto. Es tan especial, un amor ideal que me llena por dentro. That's it for this special prom edition of Royals Week in Review. Hey, you know what, Ms. Morgan? This is our 10th year doing a special prom edition. 10 years, that's a long time. We were so young. We were. We still looked better than Bud Banyan. For sure. See you next week. Bye. I hear that Mr. Banyan's classroom is really out of control. Ever since that fish went away. Here's some tips to improve. Okay, try again. But we looked way better then than Bud Banyan does. That's it for our special prom edition of Royals Week in Review. Hey. Try again. See, when we script being funny, we're not nearly as good at it. We're better just being funny. That's what all the students think too.